El contralor Edgardo Maya expuso que el organismo de control está buscando la forma de intervenir ante la situación registrada en Hidroituango. Lo estamos mirando a ver a través de la Contraloría Delegada para Infraestructura. Usted sabe que hay unos dineros de las empresas públicas de Medellín que son auditadas por la Contraloría de esa ciudad. E igualmente el recurso de la Nación es mínimo. Han solicitado un control excepcional, vamos a estudiar ese control excepcional para proceder a ver si la Contraloría puede hacer esa auditoría de lo que ha sucedido y de las inversiones que se han hecho hasta el momento. Maya aseguró que actualmente se adelanta una auditoría de cumplimiento de la licencia ambiental, la cual tuvo 21 modificaciones.